encontramos con el tarotista de las estrellas, Martino de Rosual, y esta entrevista va directamente para el periódico Día. Muchísimas gracias por las facilidades otorgadas. Y bueno, ahora sí, ¿quién es Martino de Rosual? Martino de Rosual ya lleva más de 80 predicciones, el 90%. A ver, platícanos un poquito de ello. Pues mira, gracias a Dios que ya llevo más de 80 predicciones, de cual esos 99 prácticamente comprobadas, gracias a Dios. Y pues cada vez la gente más gente que me sigue a mí, ve que no estoy accesado a favoritismo de decir lo que es o no, yo hablo lo que es. Y en eso también me han tenido problemitas ahí porque no han querido publicar lo real que yo veo. Yo no puedo decir lo que la gente quiera. Yo me baso en tarot, porque por algo soy tarotista y veo lo que los cartos me avisan y me dicen a la gente. El pasado fin de semana salió ya otra predicción tuya, ya obviamente al 100% confirmada, con un gran artista, 100% bandero, grupero, pero de banda, y tiene una gran experiencia. Así es, me preguntaban si iba a tener problemas legales, y que efectivamente aquí nosotros, el cual hicieron a demandar, por problemas legales, yo veía que las cosas iban a solucionar, pero de momento sí iba a afectar en su carrera, puesto que no puede estar en Nuevo León ni Monterrey de momento, que están las personas. Pues ya ves que ya salió ante los medios, y si vamos a las cumplidas, pues que en el caso de Talina, a su salud y todo, pero que lo recuperaba nuevamente y continuando con problemas ahí fuertes, legales, demandas, y ya se dijo porque también la señora va a salir adelante, hoy está atravesando por su hijo que está un poco delicado de salud, la cual ella dice no le veo muerte este año, pero sí puede tener una gravedad un poco más segura. Oye Martín, también para todos los seguidores del periódico El Día, ¿qué nos puedes decir? ¿Nos puedes dar algunas predicciones? Ahorita el ambiente artístico está calientito. Claro que sí, pero si ven, dulce como cuando. Mira, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de Talía? Perfecto, por favor. Talía es la reina de las novelas, es la consentida del público. Así es. La admiro, es una niña que creo que ha sabido manejar excelente su carrera y aparte, muy querida por su público, aparte del enorme talento que tiene. Vamos a ver qué nos arroja la carne. Mira, dice que Talía le dice un año de mucho triunfo, viene el bienestar, es la estrella. Es una niña que creo que está bendecida por Dios, todo el mundo, pero viene con mucho éxito nuevamente. Creo que este disco que va de mejora, ya que lo tuvo éxito todo, pero creo que no había logrado superar el famoso cuando que había tenido, pero ahorita viene con mucho ímpetu, el público la va a apoyar mucho y va a subir muy fuerte este disco nuevamente. En el campo de su persona, mira, de hecho tiene contemplado hacer viajes, se tira, tiene muchas cosas buenas para él en su carrera. Muy interesante. Esto es para nuestra querida Talía. Otra pregunta para nuestro amigo Martino de Rosual sobre el caso de Gloria Trevi y esta señora respetable, Pati Chapoy. ¿Qué nos puedes decir de esto? Vamos a ver. Sí, ahorita Gloria, pues la tenemos cada 8 días en La Voz México, pero ya ves que ha traído ahorita una demanda de una empleada. Pues le ha llovido y se comunica que Trevi. Sí, todo el mundo se pone y se juega de todo. La historia es que es una mujer con mucho temperamento, que ha sabido manejar muchos problemas difíciles, ya lo sabemos, de antemano, de mucho tiempo atrás, pero ha logrado superarlo. Dice que le va a dar muerte a todo ese tipo de escándalos, de habladurías, que ella va a negociar, va a hablar y va a dar la cara, va a hacer una conferencia más en unos par de días, tanto con el problema que ha traído con la demanda que hace tiempo de Pati Chapoy para la empresa cual sabemos quién es, de Azteca. Un panorama como muy negativo se le estaba viendo y se le ve ahorita, pero sale ella adelante, va a aclarar 2-3 puntos. Creo que por fortuna para ella sí va a ser favorable la demanda que ha traído con la empresa, que está por notificarse, y respecto a la empleada doméstica, como que va a llegar a algún acuerdo. Perfecto, y por último, ya para concluir esta entrevista, amigo, el próximo 27 de mayo se realizará un evento, un baile para los periodistas. Tú sabes que estamos próximos a festejar todos los que nos dedicamos a este ambiente, con dos grandes artistas, Carmen Salinas, que es la madrina del arco, y Maribel Guardia, que es nuestra reina, porque es así, nuestra reina. ¿Qué nos puedes decir? Pues que mira, Carmelita, pues, querida de todo mundo, y siempre está en todo, con todo mundo, y bueno, y Maribel es una reina, como lo acabas de decir. La pregunta concreta, ¿cómo me la quieres? ¿Cómo nos va a ir al género periodístico?
Okay. Dice que la vida del periodismo en general viene un cambio fuerte y debe haber mucha armonía, debe también haber mucha unión entre todos ustedes. No es generarlo hacia esto con el sol, no. Creo que debemos en esto, así sea todo, es la vida, es el mismo género, su mismo, no. Todos periodistas apoyarse, todo no luego que gusta, perdonándote, como echándose y contraatacándose. Entonces, no, viene un panorama bien, crece mucho el periodismo en México, también ha perdido mucha credibilidad, desgraciadamente. Pero creo que las cosas vienen funcionando y le va a ir bien. Y bueno, Martín, para concluir esta entrevista, ¿qué le puede decir a todos los seguidores y sobre todo al señor Pedro Muñoz, que es el que nos propuso esta entrevista para el periódico El Día? ¿Qué le puede decir? ¿Es el periódico completo y el nombre? Periódico El Día para el señor jefe de, obviamente, de espectáculos, Pedro Muñoz. Ha sabido enfrentar obstáculos, el señor en lo particular, pero lo ha sabido hablar, ya sé que es un hombre con mucha inteligencia, ha sabido manejar sus cosas, con mucho juicio mental y todo, un crecimiento, vuelve a como agarrar un poco de fuerza su periódico, y qué bueno que me da la oportunidad, y espero volver a estar con él, pero no viene, mi periódico sigue creciendo. Muchas gracias, ¿qué le quieres decir para que estuviera? Pues agradecerle infinitamente a través de mi amiga Dulce la entrevista, y para mí es un honor, y cada que pueda, me dé mis tiempos, ya que vivo en Mazatlán, en Sinaloa, con gusto lo estar con ustedes, apoyando. Y directamente desde Mazatlán, Sinaloa, se despide nuestro querido amigo Martino de Rosal, de aquí de la Ciudad de México. Gracias. Gracias.